Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimados oyentes, según sea la hora y el país donde se encuentren. Les habla Sofía, colaboradora del equipo femenino del Ministerio Tinajas y hoy presentadora de este programa especial Encuentros. El Ministerio Tinajas se caracteriza por llenar siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde Valencia, España y hoy también desde Bucaramanga, Colombia, para todo el mundo hispanoamericano. Les damos la bienvenida a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos hoy en este programa especialmente dirigido a los jóvenes con el director del programa, el pastor Nikos Rikoy. Gusto en saludarle, estimado pastor, y muchas gracias por permitirnos participar a los jóvenes del Ministerio Tinajas en esta sección especial. Encantado, estimada Sofía, y muchas gracias por la originalidad de dar inicio a este programa juvenil del Ministerio Tinajas con nuestra presentación oficial del canal. En verdad, muchas gracias por ese detalle. Amén, pastor. Como ya saben, estimados jóvenes oyentes, el Ministerio Tinajas ha iniciado una nueva etapa en este año, donde además de las enseñanzas semanales, estamos incluyendo programas especiales de otros temas. Por ejemplo, acerca de las mujeres, canciones bíblicas, también temas relacionados con los niños, y en el día de hoy vamos a darle un espacio a la juventud por medio de la sección de preguntas y respuestas con nuestro director del programa Encuentros, el pastor Nikos Rikoy. Muchas gracias otra vez, Sofía. Trataremos entonces de dar luz a algunos de los temas necesarios en la juventud para evitar problemas por el resto de su vida. Tal como dice el proverbio bíblico, lo que se siembra se recoge. Pues, tomando ese pasaje como base, anhelamos entonces ayudar a sembrar correctamente en los jóvenes, ya que, por su ímpetu, su inexperiencia, su pasión y su falta de consejería sabia, pastoral y bíblica, vemos cómo, tristemente, arruinan su vida, la única vida que Dios les da, y para evitar eso estamos aquí. Así es, pastor. La juventud es una de las etapas del ser humano más difíciles y críticas, ya que en esta etapa se deben tomar las decisiones más importantes de la vida, tales como qué se va a estudiar, a qué se va uno a dedicar, con quién se van a casar, entre otras cosas importantes que definen el resto de la vida, y por lo cual la mayoría de los jóvenes se sienten presionados. El mundo, el colegio, la familia e incluso la iglesia no saben ni les enseñan a los jóvenes cómo tomar correctas decisiones y a la vez son presionados a cumplir con los estándares que dicta la sociedad y la iglesia con respecto a estas preguntas. Y esta presión lleva a los jóvenes, en la gran mayoría de los casos, a tomar muy malas decisiones que solo traerán sufrimiento y frustración el resto de sus vidas y en algunos casos el suicidio. Así es, estimada joven Sofía. Lo has dicho completo y perfecto. Por eso estamos aquí. Así que, con la valentía que nos caracteriza en el Ministerio Tinajas, nos atrevemos a tocar hoy un tema que a la gran mayoría de la juventud le causa preocupación, a veces dolor, angustia y muchas otras veces desesperación. Y ese tema es la duda de si la soltería o casarse. Somos todo oídos, estimado pastor. Amén. En el día de hoy, en el ambiente mayormente cristiano evangélico, este es un tema que repercute y presiona fuertemente a la juventud, la soltería versus casarse. Nosotros, en el Ministerio Tinajas, nos postulamos por aconsejar la soltería si no se reúnen los requisitos bíblicos completos para casarse. La soltería se ve como un tema oscuro, incluso como una maldición, como algo malo, como un estado que tiene que ser cambiado rápidamente. Pero eso no es así. Al soltero se le cataloga como un estigma, motivo por el cual las iglesias y la sociedad presionan a los jóvenes para que cambien rápido su estado civil de solteros a casados y cumplan con lo que se supone debe ser que todos los hombres y mujeres
se casen y tengan una familia, porque si no, ya no son personas normales. Así que se ve al casamiento en la iglesia como una obligación obsesiva compulsiva, pero luego se casan erradamente y luego más adelante viene el gran dolor, fracaso total, y todo por la dichosa presión social, la presión religiosa y la presión familiar que hay que casarse. Tristemente es así, estimado pastor. Increíblemente, la soltería está mal vista ante la sociedad civil e incluso el casarse está ya como anticuado. Ahora se promueve vivir en pareja, pero ¿realmente estar soltero es tan malo como lo plantean? Y es por eso que hoy el Ministerio Tinajas se ha tomado la labor de traer algunas preguntas y respuestas que frecuentemente se hace la juventud con respecto a este tema. Amén, Sofía. Vamos a enseñar hoy dos cosas. Primero, las condiciones imprescindibles para casarse, porque sin ellas habrá fracaso. Segundo, enseñaremos que la soltería es mejor que el casamiento. Luego, que cada uno elija. Interesante planteamiento, pastor. Así que, sin más, empecemos con las preguntas. Bien, adelante entonces, estimada Sofía. Vamos a comenzar con una pregunta que puede ser un poco obvia, pero es necesaria. Y la primera pregunta es, ¿quién es una persona soltera bíblicamente hablando? Bien, de forma sencilla y bíblica, yo diría que una persona soltera es aquella persona que no está unida en matrimonio con otra persona. Por lo cual, un soltero o soltera no incluye al divorciado, ni al separado, ni al viudo. Porque estos tres grupos, en su momento, se han casado. Así es, pastor. Ahora, en nombre de muchos jóvenes, quisiera también preguntarle sobre el noviazgo. Buena pregunta, estimada Sofía. Me la imaginaba. Una pregunta que hemos recibido mil veces en la consejería pastoral. De forma muy breve, porque si no se nos haría muy largo, digamos que el verdadero noviazgo, el noviazgo bíblico, no es como el noviazgo moderno actual, ni por asomo. En el noviazgo bíblico, una vez elegida la persona y ambos ya de acuerdo, entonces ya hay un compromiso definitivo de matrimonio. No es un tiempo para pasar el rato. En el noviazgo moderno hay de todo menos compromiso. Hay diversión, hay cama, hay frivolidad, es solo para pasar el tiempo, divertirse, hay sentimientos pasionales, hay inestabilidad, hay toqueteo, hay inmoralidad, hay pérdida de tiempo, hay despilfarro de dinero y la mayoría están en un tiempo de probar a ver si las cosas salen bien. Y ese no es realmente el noviazgo bíblico. Por eso hay tanto fracaso. Entonces, pastor, ¿cómo debe ser un noviazgo bíblico? Bien, sería un poco largo de explicar aquí el tema, pero básicamente, muy básicamente, veamos unos puntos esenciales del noviazgo bíblico. Punto número uno. El noviazgo bíblico empieza por un varón. Sí, así es. El noviazgo empieza por el hombre, no por la mujer. Punto número dos. El noviazgo jamás es para un jovencito. El noviazgo no es para los jóvenes, estimados oyentes, estimados padres, estimados pastores, estimados profesores. El noviazgo solo es para hombres y mujeres maduros. Adán no era un jovencito, no era adolescente, era un hombre maduro. Punto número 3. El noviazgo que prosperará es solo para personas que se sujeten a la palabra de Dios, que es el manual de instrucciones de la pareja. Sin Biblia, sin manual, ese noviazgo fracasará. Y luego el matrimonio también fracasará. Dios diseñó para la pareja un manual, y si no se usa el manual, pues entonces habrá fracaso. Punto número 4. Antes de todo noviazgo, es imprescindible que el varón tenga medios económicos para sostener el matrimonio. Si no tiene medios materiales suficientes, es decir, si Adán no tiene un jardín, no puede tener Eva. Es un principio fundamental bíblico.
Punto número 5. Es importantísimo respetar las alarmas y los filtros bíblicos para tener una relación de noviazgo bíblico. Si los candidatos se saltan las alarmas y los filtros bíblicos, habrá fracaso seguro. Punto número 6. Punto muy importante. El varón es el que toma la iniciativa en la relación, no la mujer. Es decir, él es el que medita qué chica es la mejor candidata, calcula, observa las candidatas y una vez vea la candidata idónea que más le guste en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, entonces se acercará a la señorita en su momento y le propondrá empezar una relación. Y entonces ella lo meditará y ella decidirá si lo acepta o no. El hombre propone y la mujer decide. No es la mujer quien elige y toma la iniciativa, no. Sino que es el hombre. La mujer decide. Esta es la base bíblica. Si ella ve que el chico que se ha acercado reúne todas las características bíblicas y le agrada también en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, como dijimos antes, y si ambos pasan las alarmas y los filtros bíblicos, entonces ella decidirá aceptar y empezar una relación que no debe ser muy larga de preparación para el casamiento. En esa relación, en torno a más o menos un año, no puede haber nunca sexualidad. Y punto número 7. Esa relación de noviazgo ahora iniciada debe ser informada al pastor y deben estar guiados en todo el tiempo por un pastor maduro y siempre con las bases de la Biblia como manual de preparación de la pareja en el noviazgo y en el matrimonio. Todos estos puntos básicos que hemos dicho se podrían ampliar en su momento para los interesados que nos escriban. Si no, aquí se nos haría un mensaje muy largo, estimada Sofía. Interesante aclaración, pastor. Y quiero aprovechar también para recomendar a los estimados jóvenes oyentes escuchar en la zona de lista de reproducciones del canal del Ministerio Tinajas sobre el noviazgo bíblico para profundizar más acerca de este tema de los roles del noviazgo, las alarmas del noviazgo y los filtros bíblicos para poder tenerlos en cuenta en el momento de iniciar un noviazgo. Así es, Sofía. Invito a los jóvenes a ver esa zona del canal del Ministerio Tinajas. Ahora, pastor, recuerdo cuando pertenecía a la falsa iglesia pentecostal del Movimiento Misionero Mundial. Allí asistí a muchos congresos, reuniones y campamentos de jóvenes y el tema que más predominaba siempre, lógicamente, era el del noviazgo y matrimonio. Siempre se decía cosas como, vamos a orar por los jóvenes para que Dios les mande su ayuda idónea. O, la soltería es solo un tiempo de espera mientras llega tu bendición. O, Dios te recompensará con un buen esposo o esposa, etcétera, etcétera. Y una lista más de frases mentirosas como estas. Así que, la pregunta, pastor, es... Primero, ¿estas frases son correctas? Segundo, ¿es Dios quien elige la pareja? Y tercero, ¿la soltería es mala y es un tiempo frustrante de espera? Bien, vamos por partes, estimada Sofía. En cuanto a las frases, por supuesto que todas esas frases que has dicho son falsas. Y es lógico, porque de una iglesia falsa, como la que estabas, no puede salir nada bueno. Segundo, muy importante, preste atención. Dios no elige nunca la pareja. La pareja la elige el varón y la mujer decide si acepta o no al varón, como dijimos antes. Ambos usan su libre albedrío dado por Dios. Es totalmente falso, estimada Sofía, que Dios elige la pareja. El formato bíblico es, el hombre elige, la mujer decide, como dijimos antes. Ahora, en cuanto a la pregunta de la soltería, pues no. La soltería no es mala, ni es pecado, ni es una situación de la que haya que salir rápidamente. No. La soltería es una decisión muy buena que la persona toma en su libre albedrío y es mejor que el matrimonio. Sí, ha oído bien.
La soltería es mejor que el matrimonio en todo sentido. Lo dice la Biblia y lo dice la evidencia objetiva. La soltería es una decisión tan válida delante de Dios, al igual que lo es la decisión matrimonial. Dios le dio al ser humano la capacidad de elegir si estar soltero o no, si estar casado o no. Dios no manda ni obliga a casarse a nadie. El que obliga a casarse es la familia, la cultura, la religión, el falso pastor, el cura o un embarazo. Pero no Dios. Dios no obliga a nadie a casarse. Así que, ahora podríamos reformular la pregunta de esta manera, estimada Sofía. ¿Qué pasa con las personas que deciden por la soltería? ¿La soltería se vuelve algo duro? Bueno, evidentemente en la mayoría de los casos sí se convierte en algo duro, algo frustrante, algo triste, presionador y un momento difícil para un joven cuando el joven desconoce el manual de conducta de Dios donde está estipulado cómo vivir la soltería. La soltería no es pecado ni es mala, ni es solo para gente introvertida. Por otro lado, si alguien simplemente quiere dar el paso de manera irresponsable hacia el casamiento, solo para calmar la presión familiar, social, eclesial y hormonal, y solo para tener emociones, esos jóvenes están equivocados. O sea, la gente que subestima su soltería elegirá muy mal su pareja y sus vidas serán destrozadas, porque la meta de un hombre no es el matrimonio, no es tener hijos, ni descargar la pasión, ni quedar bien ante la familia y la sociedad, ni nada de eso. La meta de la vida es servir y glorificar a Dios en la tierra, casado o soltero, no glorificarse a sí mismo en la tierra. Si tenemos el enfoque errado, tanto de la soltería como del matrimonio, en ambos casos será un fracaso. Por eso estamos aquí, estimada Sofía, para orientar a ambos grupos hoy. ¡Wow! Así es, pastor. Esa es la realidad objetiva del día de hoy. Inclusive, tenemos conocimiento que el ministerio recibe muchas cartas en la consejería pastoral de personas que comparten su dolor producto de sus malas decisiones matrimoniales. Tristemente es así, Sofía. A esta altura, ya son miles de cartas llegadas al Ministerio Tinajas. Increíble. Entonces, pastor, con base a esta explicación, ¿qué parámetros debe tener en cuenta un joven soltero que quiere decidirse por el matrimonio? Bien, esta es la pregunta importante que debe hacerse cualquier persona soltera que quiera casarse. Y aunque, como ya dijimos, tenemos varios vídeos en el canal donde hablaremos del tema, aprovecharemos hoy este espacio para recordar nuevamente a los estimados oyentes jóvenes de forma muy breve las alarmas y los filtros bíblicos para entrar en un noviazgo bíblico. Como ya hemos dicho muchas veces, la Biblia presenta tres alarmas o tres elementos que hay que tener en cuenta antes de entrar en noviazgo. Por cierto, tenemos también un vídeo hecho el 1 de enero de este año titulado Tres elementos, razón, conciencia y palabra de Dios, donde allí hablamos claramente de cómo tomar decisiones en la vida. Pero, volviendo al punto, de forma resumida y anticipada, la primera alarma innata que Dios dio al hombre y a la mujer es la conciencia. Su función es avisar si una actitud, una persona, unos hechos, una decisión son buenos o malos. Si la conciencia grita que algo o alguien no es correcto en esa relación, hay que hacerle caso a la conciencia y abandonar esa relación o situación. Si no le haces caso a la conciencia, te irá mal, estimado joven. La segunda alarma innata que Dios le dio al hombre y a la mujer es el razonamiento, que les permite a ambas partes de la pareja analizar detalladamente cada aspecto de la relación y evaluar si las piezas encajan perfectamente. La razón analiza si tiene sentido empezar o seguir en esa relación. Lo repito, la razón analiza si tiene sentido empezar
o seguir en esa relación. Entonces, si la razón grita que no siga en esa relación, hay que romper con esa relación porque si no, la relación te romperá a ti, estimado joven. Usa la razón antes de meterte en una relación. Y la tercera alarma que hay que tener en cuenta es el consejo y experiencia que nos dan los demás y observar cómo le ha ido a los demás para no repetir lo mismo. Y por supuesto, como última alarma, si el joven se llama cristiano, tiene necesariamente que usar la palabra de Dios para filtrar esa relación. No usar todos estos elementos es camino del fracaso seguro, estimada Sofía. Wow, esas son las alarmas, pastor. ¿Y en cuanto a los filtros? En cuanto a los filtros bíblicos, la cosa es aún más exigente bíblicamente hablando. Si las alarmas en sí ya son exigentes para la elección de pareja, los filtros bíblicos son aún más exigentes que, junto con las alarmas, son elementos que Dios da para que no haya fracaso. O dicho a la inversa y de forma positiva, para que haya garantía de éxito en el matrimonio para el que decida casarse. El primer filtro es estar convertido y ser maduro en lo espiritual. El segundo filtro es el arte de saber amar, es decir, el arte de tomar decisiones correctas a favor de la pareja. Si alguien no sabe amar, que no se case. Amar es un arte. No es para los simples ni los cómodos. Amar es un arte, y ese arte hay que aprenderlo con la consejería pastoral. Bien, todo esto lo hemos dicho muy resumido para que no se nos haga muy largo el programa. Si alguien tiene preguntas, escríbanos. Vaya, pastor, sinceramente, en mi experiencia de años como joven metida en falsas iglesias como la del Movimiento Misionero Mundial, nunca jamás había escuchado estos requisitos sencillos y bíblicos para la elección de una pareja en el noviazgo. Yo recuerdo que siempre nos enseñaban que teníamos que orar a Dios. Perdona, Sofía, que te corte. Aprovecho eso que dices para decir también que no hay que orar a Dios para elegir pareja. Hay que consultar la palabra de Dios. ¿Puedes ver la diferencia? Uh-huh. Un falso pastor te dirá que debes orar, pero no hay que orar nunca. Hay que estudiar siempre. Si uno consulta la palabra de Dios, no fallará en la elección. En cambio, si un joven solo ora, fallará en la elección porque la oración no es un elemento para elegir pareja. Los elementos objetivos los dijimos antes. Disculpa la interrupción. Gracias por esta importante aclaración, pastor. Estaba diciendo que nos decían en las iglesias que como Dios es soberano, Él les mostrará a sus hijos quién es la persona correcta. Pero con todo lo que hemos visto hasta este momento a la luz de la Biblia, vemos que las enseñanzas en esas iglesias son falsas y peligrosas para la juventud. Así es, Sofía. Ya hemos dicho mil veces que no es Dios el que elige la pareja, sino que Dios da estos recursos para elegir uno mismo la pareja si quiere. Dios no impone. Dios da el libre albedrío para elegir la pareja. Esa mentirosa enseñanza de que Dios elige la pareja es totalmente falsa, Sofía. Dios no elige la pareja a nadie. Esa es una doctrina inventada por los pastores divorcistas para fomentar el divorcio y el recasamiento del divorciado, diciendo que si una relación ha fracasado, es porque Dios no la eligió. Entonces, si Dios no la eligió, por eso pueden divorciarse y recasarse con otra persona. Cuando fueron ellos los pastores que casaron a la pareja que fracasó. Todo esto es una ofensa de los lobos que clama al cielo. El hombre y la mujer tienen su libre albedrío, es decir, son libres para decidir con quién relacionarse. Y tal como lo decíamos anteriormente, sus fracasos en la relación son el resultado de no obedecer las alarmas y los filtros bíblicos dados por Dios. O también porque los pastores no les han enseñado las alarmas y los filtros bíblicos a los jóvenes. Muy cierto, pastor.
Somos responsables de nuestras propias decisiones. Y también es cierto que los pastores no enseñan en sus congregaciones las alarmas y los filtros y presionan a los jóvenes a casarse y casan a los jóvenes erradamente. Ahora, pastor, siendo objetivos, vemos muy pocas personas, por no decir ninguna, que obedezcan las alarmas y los filtros bíblicos. Por eso hay tanto fracaso, Sofía. Sin embargo, en un caso hipotético, suponiendo que hubiese un hombre o mujer que quisieran obedecer estrictamente al menos las alarmas aquí presentadas, eso les haría muy difícil encontrar a otra persona que también las obedeciera. Entonces, la pregunta es, ¿qué se les aconsejaría a aquellas personas que no encuentran otra persona? ¿Se les aconsejaría que se quedaran en estado de soltería? Completamente afirmativo, estimada Sofía. Nosotros muchas veces hemos dicho en nuestra consejería pastoral a aquellos jóvenes y personas solteras deseosas de casarse que, si no encuentran a una persona que cumpla mínimamente con las alarmas bíblicas morales, no se case, porque si rebaja el nivel, fracasará. Si no hay con quien casarse, sencillamente no se case, porque va a sufrir. No hay que darle más vueltas al asunto, estimada Sofía. Es mil veces mejor quedarse solo que mal casado, viviendo un infierno, y aún encima, rumbo a la condenación eterna y afectando luego a niños inocentes. Como siempre decimos, para que el matrimonio no sea un manicomio, es necesario escuchar este mensaje de testimonio. Así es, pastor. Y con base a esto, vemos entonces que la soltería, en la gran mayoría de los casos, es una decisión sabia, porque sencillamente en el tiempo actual, inmoral, libertino, difícil económicamente, en el tiempo social que vivimos, en la vorágine del mundo actual, las cosas no están como para casarse, empezando porque las personas mayormente son inconversas, son inmorales, egoístas, avaras, inestables, y ninguna persona con estas características va a poder ejercer un verdadero matrimonio. Lo vemos evidentemente todos los días en nuestra sociedad, donde la gente se une en matrimonio sin estar preparada. Se unen solo por tradición, por presión, porque ya se les pasa la edad, por costumbre, por las emociones y por la pasión. Y claro, cuando todo esto se esfuma, vienen los problemas y el dolor. Dolor que vemos todos los días y luego todos camino del divorcio. Así es. Sin embargo, estimada Sofía, la soltería no debe ser vista como una situación de resignación por no encontrar pareja, sino todo lo contrario. Debe verse como un precioso estado de felicidad y privilegio. Sí, ha oído bien. Felicidad y privilegio. Los solteros quieren estar casados, y los casados ahora quieren estar solteros. Pero lo mejor es la soltería. La soltería permite al hombre o mujer convertido una mayor libertad para ocuparse en el servicio del Señor y a los demás, y se libra de un montón de problemas, dice Pablo. ¿Quién quiere problemas en el día de hoy? Mire a su alrededor, estimado joven, y aprenda de la experiencia fracasada de los demás, empezando quizás, por sus padres. Estimado joven, ¿quieres repetir lo mismo que tus padres? Pues entonces, no te cases, o si estás en un noviazgo tóxico, rompe esa relación antes de que la relación te rompa a ti. ¡Wow, pastor! ¡Qué interesante es ver la soltería desde este enfoque correcto y bíblico! Es muy triste ver cómo en el mundo religioso hay presión para casarse. Inclusive, hay iglesias donde los pastores les imponen a los jóvenes concretamente con quién van a casarse. ¡Uf! Y ni qué decir en el mundo mundano, donde la sensualidad presiona a casarse en vez de enseñar a los jóvenes las ventajas de permanecer solteros. Los que idolatran la sexualidad, que sepan que, si se casan errados y tienen problemas en la pareja,
No habrá sexualidad, estimado joven. Así que no se engañen, porque también la sexualidad menguará en su día o se quedará sin ella producto, por ejemplo, de un accidente o por alguna enfermedad o viudez repentina. Entonces, cuidado con casarse solo por no quemarse. Esa no es la meta. Entonces, pastor, ¿cuál es el propósito de la soltería? ¿Qué puede hacer una persona que está soltera? Muy bien, esta es una pregunta muy conveniente, estimada Sofía. Primero, ante todo, bíblicamente hablando, toda persona soltera debe buscar urgentemente la conversión por medio del Evangelio. Estimado joven, el principal propósito de tu vida no es tener novia o novio, casarte, estudiar, tener hijos, trabajar hasta el cansancio, viajar, vivir la vida loca, aprovechar la vida, ni muchas otras cosas más que el ser humano pone como prioridad. No. La principal prioridad de tu juventud, dice la Biblia, es buscar a Dios desde la juventud y buscar también el perdón de los pecados por medio del Evangelio. Esa es la principal meta de Dios para el hombre y la mujer joven, y tenemos como modelo a Timoteo. Precisamente, el ser inconverso es la raíz de todos los males de los jóvenes. Una persona sin conversión, la vida no tiene sentido, y tal como lo decía el rey Salomón, simplemente se vivirá la vanidad de la vida y el fracaso. Sin conversión desde la juventud, la soltería tampoco tiene sentido. Al contrario, será una etapa de soledad, aflicción, presión, sin sentido, carga, tentación, inmoralidad, vivir la vida loca y una trágica resignación, como muchos jóvenes lo viven actualmente, incluso el suicidio. El segundo propósito de la soltería de un joven cristiano, o sea, ya convertido, es servir al Señor. Porque tal como lo decíamos, una persona soltera goza del privilegio de tener mayor libertad, tiempo y energía para servir al Señor. No estamos diciendo que los casados convertidos no lo puedan hacer, no. Pero sí es evidente que le es más difícil al casado servir al Señor, porque deben cumplir primeramente con su matrimonio y eso demanda mucho, mucho tiempo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 32 al 34, vemos precisamente cómo el apóstol Pablo habla de la diferencia radical de cómo ocupa su tiempo una persona soltera para el Señor ante una casada. Pablo aconseja la soltería. Tercero, el tercer propósito del convertido soltero es el de servir a los demás. El soltero convertido sirve mucho mejor a otras personas, sean convertidas o no convertidas. El soltero es más altruista y el Señor se lo premiará. El soltero puede desarrollar más y mejor sus talentos y sus dones. El casado está limitado. Pero claro, todo el mundo que nos oye tendrá en este momento un solo punto en su mente. ¿Verdad, estimada Sofía? ¿Cuál es ese punto? Así es, pastor. Todo el mundo le recordará que no se olvide que Pablo dijo, para no quemarse de pasión, cásese. Bueno, no sea simplón, estimado oyente joven. Eso lo dice Pablo para los inmaduros, lo dice para los carnales, lo dice para los hormonales, lo dice para los sensuales, para los que ya se habían metido en una relación de noviazgo. Entonces, claro, estaban prolongando el casamiento y Pablo les dice eso. Para no quemarse, cásese. Pero ese pasaje fuera de contexto no es lo único que dice Pablo ni la Biblia. Ahora escuche bien, estimado oyente joven, que solo se aferra a este pasaje. Mire bien, yo le profetizo que si usted se casa solo por sus hormonas, al casarse erradamente y deprisa, al poco tiempo no solo se quedará sin usar sus hormonas, sino que también se quemará de dolor en su alma cuando se pelee con su pareja y se quede sin cama. Y a la vez quedará atado por el casamiento para siempre.
Así que estará doblemente quemado. Entonces, ¿qué es mejor? La gente se casa por la cama, luego se pelean y ya no hay cama. ¿Y entonces qué? Pues queda sin cama y atado. Y luego viene el adulterio, que lo lleva camino de la condenación eterna. ¿Qué le parece el panorama para esos que solo se centran en casarse para no quemarse? Wow, sinceramente, pastor, me quedo sin palabras. Podemos decir que la soltería es más sabia en los tiempos que corren, sea o no una persona convertida. Totalmente de acuerdo, así es, Sofía. Y también debemos añadir que el Señor Jesús, como diseñador del matrimonio, enseñó estas cosas. Primero, enseñó cómo prepararse para el matrimonio. Segundo, cómo debía vivirse el matrimonio bíblico. Tercero, enseñó lo delicado y frágil que es el matrimonio. Y cuarto, también dijo que el matrimonio no es para cualquiera. Ah, pero eso no se dice ni se predica. Inclusive, los mismos apóstoles, una vez escuchado el mensaje acerca del divorcio, dijeron a Jesús allí en Mateo capítulo 19, versículo 10, aquello que dice: Señor, si las cosas son así de estrictas, entonces no conviene casarse. A lo que Jesús les responde enseguida: pues así es. No todos son capaces de comprender esto, sino aquellos pocos a quienes les es dado. Esperemos que usted sea de esos pocos que comprenden este tema y valore la soltería si aún es soltero. En otras palabras, estimados oyentes solteros, Jesús está diciendo que no todos están aptos para el matrimonio, y la evidencia lo demuestra. El matrimonio no es para cualquiera, y si la gente comprendiera y observara a su alrededor los matrimonios fracasados que no respetaron las alarmas y los filtros bíblicos, entonces se les quitarían las ganas de casarse y verían con buenos ojos lo que hemos enseñado y aconsejado en el transcurso de esta tertulia y optarían mejor por quedarse solteros dadas las circunstancias presentes. Amén, pastor. Qué maravillosa enseñanza que no se da en ninguna iglesia, con un enfoque verdadero y bíblico acerca de este polémico tema. Sin embargo, pastor, tenemos aquí algunas preguntas más que se hacen los jóvenes con respecto a algunos versículos. Muchos jóvenes, inducidos por falsos pastores, hacen alusión a versículos como Génesis capítulo 2, verso 18, que nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué nos puede decir de este pasaje? Y la segunda pregunta es: ¿qué significa el pasaje que dice el que haya esposa haya el bien? Bien, respondiendo a la primera pregunta, estimada Sofía, ante todo es necesario mirar el contexto de ese versículo, no tomarlo aisladamente. Me refiero al versículo de Génesis capítulo 2, versículo 18. Ese versículo lo dijo Dios antes de crear a la mujer y es un versículo solo para Adán. No es para todo el mundo. Los pastores falsos manipulan y presionan subliminalmente con ese pasaje a los jóvenes. Sin embargo, no leen lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento en todo el capítulo 7 de Primera de Corintios, donde dice varias veces lo siguiente. Mírelo en pantalla. ¿Puede ver la cantidad de versículos que hablan de estar solos en comparación con el único versículo que hace 6.000 años fue dicho solo a Adán? El pasaje de Génesis está caducado, estimado oyente, está desfasado, no es para hoy ni es para todos. En cambio, 1 Corintios 7 sí es lo que está actualizado por Dios.
el mismo Dios que dijo lo de Génesis por medio de Moisés, solo para Adán, es el mismo Dios que dijo por medio de Pablo todos esos versículos para hoy que muestran que es mucho mejor la soltería por pura lógica objetiva. El soltero es infinitamente más feliz que el casado. Tiene menos problemas, menos gastos, menos deudas, menos insomnio, menos peleas, menos preocupaciones, menos tiempo ocupado, menos cansancio, menos estrés, etcétera, etcétera. A ver quién puede rebatir esa evidencia objetiva y bíblica a favor de la soltería. Entonces, los sensuales y los hormonales sacarán el gastado argumento de la sexualidad que dijimos antes, el pasaje de Pablo de no quemarse en pasión, como ya hemos dicho. Pero eso es fácilmente derribable, porque si se casa con quien no debe, se quedará también sin sexualidad. Se quedará con deudas, se quedará con dolores de cabeza y mucho más. Entonces, ¿qué es mejor? Ah, y si se casa y la esposa se queda inválida, ¿qué hará con lo hormonal? Dios dice que es mejor la soltería y que el matrimonio no es para todos. Lo dice el Nuevo Testamento. Punto. Es un argumento irrefutable. El que se está quemando, se seguirá quemando si se casa con quien no debe. Porque cuando hay pelea en la pareja, como ya dijimos antes, lo primero que se bloquea es la sexualidad. Así que, ¿qué pueden responder a esto los hormonales? Contundente, pastor. Bien, antes de pasar a la segunda pregunta, hagamos un selaj. Pastor, le recuerdo la otra pregunta. ¿A qué se refiere el pasaje que dice el que haya esposa, haya el bien? Ah, es cierto. Bueno, en primer lugar, sencillamente yo le respondería lo mismo que dijo el apóstol Pablo con palabras parafraseadas. El que haya esposa hace bien, pero el que decide quedarse sin esposa hace mejor. En segundo lugar, ese pasaje no lo es todo. Ese pasaje no habla de cualquier esposa, sino de una esposa virtuosa, no cualquier esposa. Esa esposa debe ser una esposa con todos los requisitos bíblicos. Pero, aun hallando una esposa con todos los requisitos bíblicos, el joven no se librará de los dolores de cabeza de la vida. Por lo tanto, nos reafirmamos en lo que dice Pablo. Estar sin esposa o esposo es muchísimo mejor. El matrimonio es y solo debe ser para convertidos, para maduros y que reúnan todos los requisitos bíblicos. El matrimonio es una preciosa bendición del cielo siempre y cuando se hayan respetado las alarmas, los filtros bíblicos, el principio financiero de Génesis y los roles de cada uno en el matrimonio. ¿Se da cuenta cuántos escalones hay que superar antes de llegar a la cima del éxito matrimonial? Pero, si aún y con todo deciden casarse, o sea, no seguir nuestro consejo de soltería, entonces, nuestro consejo pastoral es que si se casan, no tengan hijos. Sí, así como oye, no tengan hijos, porque eso ya es otro dolor añadido que garantiza el fracaso en el matrimonio. Si no es maduro en este tema y si no hay estricta disciplina en los hijos y condiciones financieras para tenerlos, no tenga hijos. Pero este tema de aconsejar no tener hijos es otro tema polémico para otro día. La realidad objetiva no puede negar nuestra tesis, estimado oyente, estimada Sofía. Con gusto tocaremos este polémico tema, pastor. Ahora, resumiendo todo esto, ¿qué mensaje final podemos dar en este programa especial? Amén, Sofía. Ahora, antes de terminar, tenemos que decir que tanto el soltero como el viudo como el casado, los tres grupos, las tres personas, si mueren con sus pecados sin perdonar, ahí sí que será una desdicha de dolor eterno. Ahí no habrá diferencia entre casados o solteros, porque ambos
sufrirán de la misma manera la pena y el sufrimiento eterno si no se han convertido. Así que trabajamos no solo para evitar el dolor en la tierra aconsejando lo que hemos dicho hoy, sino que trabajamos también para evitar el mayor dolor, el dolor eterno por medio del Evangelio. Todo el mundo escapa del dolor. Todo está diseñado en la vida para evitar el dolor o menguar el dolor. Con nuestra consejería pastoral a favor de un correcto noviazgo, correcto matrimonio y no al divorcio, estamos evitando mucho dolor social en la tierra. Pero, por medio del Evangelio, evitamos el mayor dolor, la mayor aflicción para el ser humano, el sufrimiento eterno. Amén, aleluya. Bueno, pastor, se nos ha ido el tiempo y agradecemos enormemente este espacio para la juventud tan necesitada de sabias y correctas enseñanzas con base bíblica. Amén, estimada Sofía. Ha sido un gusto estar contigo en este programa. Y bien, estimada audiencia, si alguno tiene preguntas, comentarios o necesita consejería y demás del tema de hoy, si quiere, escríbanos al correo pastoral del Ministerio Tinajas, ministeriotinajas@gmx.es. Recordamos también a los estimados oyentes colaborar con el Ministerio para poder continuar realizando estos programas y seguir ayudando a muchas personas con el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. El Ministerio Tinajas es un ministerio pequeño que está haciendo grandes cosas en la red a nivel social y espiritual. Sin más, pastor, muchísimas gracias nuevamente por el espacio de hoy. De nada, estimada Sofía. Ha sido un gusto tenerte como presentadora en esta sección hacia los jóvenes en la nueva etapa del canal. Muchas, muchas gracias, pastor. Será entonces hasta volver a encontrarnos con los jóvenes y no tan jóvenes aquí en otro programa especial, Encuentros. Hasta el próximo programa, pastor. Hasta un próximo encuentro, estimada Sofía.